Para Shad Pinhas, esta semana a gente lee Para Shad Pinhas y en realidad el fato que aconteceu lá con las filas de Midian y Moab provocó infelizmente a morte de 24.000 mil... Como diz o último passo da Prachá de semana, veio a certo? O 24 mil e faleceram neste momento. Graças ao ato corajoso de Pinhas, provocou que parassem de morrer. Como diz o próprio Passoc no início da Praxá, etkin a Logo depois da Torá, a partir de capítulo 26, a Torá manda Hashem, manda a Moshe, a Hashem, el Moshe, e El Azar, que já, Aron já tinha falecido, filho de Aaronacoen, dizendo, e no versículo 2 do capítulo 26, e uma nova contagem. O motivo desta contagem é justamente para ver e preservar o número de 600 mil Pois quando tem 600 mil então a Shina está de uma maneira mais intensiva com o povo de Israel. Inclusive tem uma brajá que se diz quando você vê 600 mil juntos, como diz Nagmaram Maseh Brajot, Nun Baruch Jacham ha Arazim, muy bueno. La única que, a, o diferencial que nos tenemos en esta contaje, que cuando la Torá comienza a citar las familias, <coughs> por ejemplo, Hanoch, familia de Hanoch, que era descendiente de Reuben, Mishpachat ha a la Torá acrescenta la letra g e, no inicio del nombre y la letra en no fin del nombre. Hetzron hetzroni, karmi karmi, e assim sucessivamente em todas as famílias e em todas as tribos. E a que se deve isto? Então, o Cliacar, e aqui vamos com a explicação do Cliacar. O Cliacar diz assim o seguinte: até esse momento, durante 40 anos, que nós estamos depois dos 40 anos, já logo, logo no fim dos 40 anos, então. Eh, no eran suspeitos de que el pueblo de Israel pecar con cuestiones de eh, Arayot, con cuestiones de, eh, de mujeres prohibidas, y aquí apenas tropezaran. Y justamente para que no tenga una, una, una alegación como diciendo que si Am Israel fue esclavizado durante tanto tiempo en Egipto, con certeza, los filios no son puros y la descendencia no es puro. ¿Y que vos están vangloreando con todas esas familias y ese jus, con toda esa ascendencia? Ven a Torá y aquí coloca un carimbo justamente cuando tuvieron deslice con las filias de Moab para te decir que apenas aquí tuvieron ese deslice con la letra G. E inicio y en fin la letra Yud. que ambos son la letra, la pala, palabra Yud. y que, y he, que la letra Yud. y he, es uno de los nombres de Hashem, que viajó la causa su colocó su carimbo. ¿Y por qué anticipó la letra he a la letra Yud. Si el nombre de Hashem es yut y he, y no he y yut, entonces, dice la verdad así, que la letra Yud. la diferencia entre ish y isha, todo eso quería que la explica, ¿cierto? La diferencia entre ish y isha, las letras de esas dos palabras, es uyut no hombre y uhe na mulher. Son tres letras cada ish, alef yut shin. Isha, e alef, shin, he. A he está en la mulher, uyut está en el hombre. Y justamente las mujeres eran más fortes. En este sentido de preservación, de no se misturar y no tener adulterio con otros hombres. Prova, es Que aquí el deslize aconteceu con los hombres. Otra prueba, que después, cuando, después de Arsinai, que voltaron dos de, de 10 Mandamentos, está escrito: y los hombres estaban en porque justamente ellos estaban casados. Con diferentes mujeres que a partir de ese momento la Torah prohibió y e tenían que se separar y e se afastar, y e los hombres que lloraran y e no las mujeres. Entonces, como las mujeres son más fuertes en esta cuestión, por eso la letra G e ve antes de los nombres: Ha-Hanojí, Ha-Paluí y e así sucesivamente. Esto nos indica cuánto es importante mantener esta pureza dentro de las familias de Am Israel. Y eso es básico para toda o decorrer de todas las generaciones también la nuestra, que a priori parece ser que moralmente se perdió todo esto, más dentro de Am Israel, ashrem Israel, que cuidan y preservan esta cuestión. Shabbat Shalom.